Bienvenidos un día más a la cocina de Mr. Marquinhos. Hoy en Gastronomía Rocosa presentamos patatas simples, bajas en grasa y... bueno, sin grasa, ¿qué cojones bajas en grasa? Patatas al microondas, no me enrollo más, joder. Muy fáciles de hacer, de forma muy cómoda, sin estar largo tiempo cocinando, ¿vale? Y sobre todo ricas, la verdad, muy ricas. Como digo, sin añadir aceite ni grasa, son como unas patatas al horno, pero en el microondas. Y consiste en cortar la patata en rodajas muy muy finas, echar sal, ¿vale? En mi caso sal rosa del Himalaya, e introducir en el microondas, sin tapar ni hostias, no hace falta, durante unos 5 minutos más o menos en mi caso, ¿vale? 5 minutitos. Y a esperar. Y veremos que cuando salgan van a estar con un aspecto bastante ideal, sabroso, apetecible y, como no, anabólico, amigos. Y este es el resultado, ¿vale? De hecho, si lo dejamos más, podemos hacer hasta chips de esas, ¿vale? Chips. No chips ajo, sino patatitas, ya sabéis. Y bueno, están ricas, en serio. Probadlo y me decís, ¿vale? Ya veis que están hechas. Alguna un poco más crujiente que otra. De puta madre. Esto con el acompañamiento de arroz, con el acompañamiento de pavo, con el acompañamiento de un huevo, con el acompañamiento de un poco de verdura, joder, cuánto acompañamiento, colegas. Y tenemos la comida número 2 del día. Vamos a darle cañita. Comida número 2, gente, aquí la tenéis, ¿vale? Son 75 gramos de arroz basmati pesado en crudo, con patata, como habéis visto ahí en el microondas, un buen truquillo, nos ahorra tiempo y es muy práctico. 150 gramos de pechuga de pavo, un huevo a la plancha y judías verdes, ¿vale? Vamos a echarle un poco de ketchup para darle sabor y comida número 2 del día, a tope. Pues nada, gente, aquí currando un poco, mirad, son las... A ver si enfoca esto... A ver, bueno, da igual que enfoca nada porque la notificación... cojones, a ver... ahí lo tenemos, 13:17, ¿vale? Voy a estar acabando un currillo que me queda aquí. Y nada, después saldré rumbo to the gym, ¿no? Y a tope. Bueno, aquí me ha ido preparando la comida preentreno en este caso. Como veis, pasta, espaguetis con ternera, con verdura y judías verdes son. Y 5 mililitros de aceite de oliva, ¿vale? De postre una frutita, en este caso mandarina, ¿vale? Vamos a hacer esta comida preentreno para llevarla, porque la comeré en casa de Viti. Que vamos ahora a casa de Viti antes de entrenar como allí. No pierdo mucho tiempo y luego ya nos dirigimos al gimnasio, ¿vale? Estamos preparando también la comida post-entreno y aquí tenemos a Lucy, que está comiendo su fruta y está comiendo sano. Y hoy va a venir también a entrenar, va a grabarse... ¿No, Lucy? Va a grabarse. Dice, no, no me apetece grabarme yo, no seas paga, joder. Así que nada, gente, vamos a tope. ¿No, Lucy? ¿Sí o no? ¿Sí o no, joder? ¡Dilo! ¡Caliente! Vale, me lo tomaré como un sí. Mirad, en este caso Lucy ha troceado ayer aquí, ha cortado y ha pelado y ha limpiado unas patatas y ¿cómo se llama esto? Boniato, ¿no? Y boniato, naranja, y pues viene de lujo porque no lo tengo que cortar, lo tengo preparado y simplemente es hacerlo. Entonces, yep, lo tenemos aquí, ¿vale? Preparado en un plato para hacerlo como os he mostrado hoy por la mañana, ¿vale? En la comida número 2. Y nada, le hemos echado sal, la ponemos así y al microondas dura una comida post-entreno hecha, como veis, comida sólida post-entreno me refiero, ¿vale? Porque después de entreno tendremos... un batido de aislado de chocolate con un plátano, ¿vale? Este es el postentreno. Este es el intraentreno, que es creatina, la he metido en el intraentreno por simple, ya lo digo, por simple gusto, no por otra cosa. Porque, para darle sabor, le metemos un poco de manzana verde Pro Fresh, que es rollo bolero, ya como ya he indicado. Y bueno, pues disfrutamos, no beber agua solo, sino agua con sabor, que está muy bien, no tiene casi calorías prácticamente. Comida postentreno sólida, como he dicho. 75 gramos de arroz basmati con aquí boniato, ¿vale? Que queda rollo chips, como veis, ¿vale? Nada, está muy rico, la verdad. Y pechuga de pavo. Y nada, la pechuga ya la he mostrado antes, ahí la tengo preparada y ahora sí que sí. Nos vamos. Me dice Lucy que tengo que lavar el coche y es cierto, ¿vale? Está lleno de mierda y ahora sí que sí. El otro día era una coña y Lucy, hay que lavarlo. A ver si hoy, mañana... Uf. Qué guapa estás con esas gafitas. ¡Ay, corre! ¡Ah! Bueno, vamos road to gym, que no llegamos, tío. Puta media hora de viaje. Pero bueno, todo sea por entrenar y grabar. Bueno, gente, pero apúntame a la cara, Lucy, no al labo, joder. Me apuntas al cipote, ya sé que te gusta. Como veis, otra vez en el coche, otra vez rumbo. Tú, hostia, ¿se ve? Sí. Apúntame aquí de frente, eso, apúntame aquí de frente. Vamos a frente. ¡Ay!
No, como antes. Luce, como antes, que la liamos. Madre mía, que tenemos un accidente y sufrimos aquí. El palo más alto, joder, qué mal grabas. Ahí. Vale, gente, lo dicho. Estamos aquí otra vez. Una vez más, hoy vamos a la casa de Viti, como ayer el plentero, como he dicho, nos vamos al gimnasio otra vez. Lo mismo que el otro día. ¡Boh! La putada, tanto conducir tantas hostias, que al final gasto en tiempo, en gasolina, en tal, en cual. Vuelvo a pedir lights, porque joder, lights, luces, likes, ¿vale? Porque oye, ya que joder, me esfuerzo, aunque me mola, porque está teniendo movimiento el canal, a vosotros mola, a mí también, pues nada, hoy grabaremos, ¿vale? Toca día de empuje hoy. Y a tope, nada, a ver qué mostramos, a ver qué se cuenta Vitiaco. No sé qué le tocará a él, pero bueno, le grabaré algo, obviamente, porque obtendré con él. Aunque cada uno a lo nuestro, obviamente. Y grafitas power, a tope. ¿Sabéis quién soy? Soy de Grefge. Voy a toda hostia, nada, es mentira, no voy a toda hostia. Lo primero, no puedo ser él. Por la sencilla razón de que este coche no tiene una puta mierda, ¿vale? Entonces, da igual que pise a fondo porque no tira. Y lo segundo, había que hacer la coña, ¿vale? Ya la ha hecho mucha gente. Pero bueno, me apetecía hacerla, ¿vale? Seguro que muchos no sabéis a qué me refiero, pero da igual. Los que sí, pues ahí se queda. Voy. Los que sí, pues ahí se queda. Y nada, que básicamente es imposible que vaya a 180 porque es que no tira. Me aburría. Pues nada, ya estamos en casa de Viti, ¿vale? Aquí tenemos la comida, mirad, ahí con música y todo, videoclips, ese pedazo de tele que tiene el cabrón. Y nada, vamos a comer. Le voy a comer ahora también lo suyo. Lucy ya comió, ya comiste, ¿no, Lucy? Y esta es la comida pre-entreno y nos vamos ya para el gimnasio en cuanto lo acabemos. We can't keep.
dejan usar la bici? Lo que quieras. Pues un día venimos y bici. Venga, si este vídeo llega a 2000 likes, venimos bici y yo a mover esta rueda acá. Bici, ¿te animas? Ahí lo tenéis, 2000 likes y Viti y yo, aunque no podamos, aunque tengamos que moverlo entre los dos o llamar una grúa o a Stroman Tarraco. ¿Y Viti, Jaco? Igual no podemos. Y si se columpian, aquella, la de atrás. Ah, aquí, ahí, mirad. Esa que está ahí. Boh, no, pero esa no la movemos. Bueno, entre los dos sí, ¿eh? Sí, otra probamos. Vez. Si llegamos a 3000, intentamos mover esta puta rueda, mirad. Esa, que no se ve, no se aprecia, pero comparad, está mucho más cerca esto. ¡Boh! Igual entre los dos podemos. ¿Ya? Sí. Entrenamiento terminado, ¿vale? Y estoy reventadísimo hoy, porque es que a mí el viaje este me mata. Entre moverme, pim, pam, un lado y otro, me mata. Pero bueno, ya me he acabado. Antes de partir hacia mi casa, hacia Gijón, vamos a hacer la comida post-entreno sólida. Ya me he tomado el batido y el plátano. ¿Vale? Y voy a hacer ahora la comida post-entreno sólida, que ya os la he mostrado, pero os la muestro ahora otra vez, en este momento, ¿vale? Decir que me tocaba press banca como en el ejercicio inicial, pero ¿qué pasa? Que no había banca. No había banca y la putada es que era o en multipower o en máquina, ¿vale? Máquina guiada, el press plano. Entonces digo yo, bueno, hago press declinado, que realmente hacía creo que 4 años... o más, que no hacía press declinados. Me parece un ejercicio muy incómodo, porque la barra, si os dais cuenta, se baja bastante más abajo, no a la zona inferior del pectoral, ¿vale? Zona del esternón, sino mucho más bajo, más abajo aún, casi incluso al ombligo. Mucha gente incluso al ombligo, pero no, sin exagerarlo mucho, pero casi. No me gustó mucho las sensaciones, pero bueno, eso. Prácticamente tiro igual, hay gente que dice, se tira más en el declinado. Depende, ¿por qué? Porque personalmente considero que si haces una buena retracción escapular y un leg drive adecuado, ¿vale? Lo que es el pectoral lo levantas, intervienen más las fibras inferiores del pectoral y se activa más y bueno, ejercemos fuerza con la parte más fuerte del pectoral, ¿no? En este caso. Por eso en un declinado la gente que igual no hace un press banca, claro, con un arqueo, pues sí que lo note. Pero yo personalmente no noto diferencia. Y como digo, el declinado me parece más incómodo. Pero bueno, nada, no me rayo más. Vamos a hacer la comida post-entreno. Aquí la tenéis. Ya os la he mostrado antes, como digo. Pero bueno, la volvéis a tener aquí. ¿Para qué? Para mostraros que, joder, sin excusas, sin nada. El que quiere puede. No estamos en casa. Huele bien, ¿eh, Lucy? Huele bien. El que quiere puede. No estamos en casa. No hay excusas. Te llevas tu comida, joder. Aquí está. Vamos a comerla antes de partir hacia casa. Aquí tenemos la cena de Lucy. Esa es la cena, ¿no, Lucy? Uf, qué rico. Aquí tenemos la cena de Lucy. Realmente, ¿eso qué es? ¿Qué coño es eso? Agua. Ah, pensé que era grasa, una de aceitún. Bueno, son fajitas fiendes, ¿vale? Con verduras, pollo, obviamente, porque si no hay pollo no son fajitas. Y están ricas. Y lo mío, ojito, esto, ¿vale? Un bollo truño, que la forma no está adecuada, pero el sabor está muy aceptable. Con un poco de mermelada de arándanos y frambuesas. Y nada. Esta es la comida número 5 y todavía me queda una. Así que... a comer. Se me ha olvidado despedir el vídeo ayer, pero bueno, no pasa nada porque para eso estamos, para despedirlo ahora. Lo dicho, si queréis un entrenamiento diferente o... a Vitiaco y yo intentando mover esa rueda, incluso la más grande, que pesa una puta tonelada. Pesa una tonelada, otra cosa es lo que pese cuando esté apoyada y el esfuerzo que haya que hacer, ¿vale? Eso es diferente. Pero con una tonelada es mucho peso. Son casi 1000 kilos. Vale, me entendéis. Es una burrada, ¿vale? Y nada, dadle like o... da movimiento, joder. Quiero ver si os interesa o no. Porque si no, no me voy a partir yo ahí la espalda intentando mover ese neumático. Por otro lado, muchos me decís, Marcos, tío, haces esos vídeos muy largos, hazlos más cortos, no sé qué. Uf, pues no ves lo que edito. Porque igual, de 20 minutos grabados... Se quedan bastante menos, o incluso son 25 o 30 y lo dejo sobre 20 para que veáis. Quito pues escenas que igual no, que son más aburridas, ¿no? O cosas así, y aún así se me queda muy largo, tío. Intentaré hacerlos más cortos y más directos. Pero joder, que si no tenéis tiempo de verlos o tal, pues adelantarlo. Yo es lo que hago con los vídeos de Willy Rex. Yo cuando veo un vídeo de Willy Rex y es muy largo, digo, joder, tío, me lo paso y me voy a lo que me interesa. Al minuto... final, no, en serio, Willy Rex me mola. Y nada, gente, eso, un saludo y a tope. Por cierto, mirad qué camiseta. ¡Boh! Gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Y... dadle like, joder, que no cuesta nada. Muchas gracias, un saludo, gente, y a tope.